todo listo, ya se jugaba una nueva fecha del torneo Padre Lanteri y vamos a disfrutar de las emociones porque de un lado está el asado, camiseta raya para ellos, camiseta toda roja para Joker Fútbol Club, que empieza manejando los hilos del partido, ¿sí? De a poco vamos a ir disfrutando del fútbol de la cuarta fecha del torneo Padre Lanteri. El que va es el rojo, el que va es Brochet. ¿Qué? Lleva peligro sobre el arco que defiende Arín. El uno de asado, claro. También juega los tiros libres, mire. ¿Hasta dónde iba el arquero para asistir a su compañero? Después el remate se iba lejos del arco que defiende Fernández. Nosotros nos adentramos a compartir las mejores jugadas del encuentro. Claro, muy rojo el panorama de ambos lados. Pero, se distingue. En todo caso, se le hará un poco más difícil al árbitro. Y atención porque el que va es el número 7, Merlo en cara, define. Esta sí va cerquita, sí, cerquita del arco de Fernández. Y el partido entre Asado y Joker estaba parejo, claro. En las primeras ocasiones, en las primeras sensaciones de juego, el encuentro está empatado y por ahora no hay grandes respuestas de los arqueros porque no los exigen. Claro, epa, dos pelotas había en la cancha y atención porque llega solito y solo el primer tanto. Sí, después de una buena asistencia del número 5, Broquet, para que la empujen allí y a cobrar, claro, estaba el gol. Arriba, 1-0 el Joker. Ya estaba ganando sobre su rival. Lo dejaron venir y arriba el Joker sobre Asado. Y ahora responde el equipo rival. ¿Dónde estaba el arquero Arlin? Era el arquero que iba a cabecear. Impresionante, ¿eh? Lo de muchacho. Y aquí nosotros seguimos disfrutando de más emociones, de más juego, claro está. Porque el que busca, el que intenta es Asado. Estaba con el marcador en su contra y se veía exigido para ir contra el arco rival. Y el que embolsaba en esta era el arquero Fernández, ¿sí? Seguro el arquero después muestra la pelota. Y aquí seguimos compartiendo las emociones porque Joker quiere ampliar la ventaja. Claro, el Diablo Rojo que va con todo, pero que la saca es el fondo de Asado que no quiere saber nada. Sigue intentando de todos lados Joker. Quiere llevar peligro sobre el arco del movedizo Arling. Que está enloquecido. Y aquí el fútbol se vive y se siente en este día soleado. Y Asado que todavía no puede encender el fuego, como quien diría. Intenta. Ya a esta altura quizás merezca el empate, pero todavía no llega. Todavía no lo encuentra. Y nos lleva gran peligro sobre el arco de Fernández, que esta la tenía controlada. Joker también responde de una u otra manera, pero desde que hizo el gol se apagó un poquito, che. Se apagó el equipo. Ahora el partido no es demasiado entretenido. Llegadas muy por arriba. Y acá en esta, bien por Arín, que vuela. Se queda con la pelota el escurridizo Arín. Nos metemos a la segunda etapa, sí, porque el partido estaba abierto todavía en su resultado. Solo 1-0 arriba Joker y ahora iba por más Joker. Parecía falta contra el 5 Broquet, que después llega a facturar igual de todas maneras. Quedó sentido, claro, chocó con el arquero Arín, que estuvo a punto de cometerle penal, creo yo, pero ¿cómo facturó Joker? 2-0 arriba y Broquet en un gran nivel, el número 5 que asistió, metió un gol y ahora va por uno más.
sablazo. El arquero Anin, que controla con algo de suspenso. Decía que la pelota se le iba por otro lado, pero llegó y la manoteó. Y ahora el que responde es Asado, pero pierde la pelota. Se la lleva Tomasetti. El palo derecho que defiende Arin. Otra vez, juega y juega el equipo con Broqueta a la cabeza. Arin que ataca una pelota bárbara, pero no puede evitar la arremetida desde el fondo de Del Sone, el número 14. Tiró un globito fenomenal. Picó a Troden. Sí, 3-0. Arriba Joker. El partido empezaba a tornarse a favor del equipo colorado, claro, pero el Rayado exigía demasiado el arco de Fernández. En esta se salvaba también. Había que Asado, estaba por allí el arquero deambulando al mejor estilo Chilavert. Y aquí el fútbol se sigue jugando porque el Joker sabe, está confiado que tiene el partido por el momento ganado. Y atención que llega el número 7 Merlo abajo para descontar. Y ahora Asado estaba 1, 2, 3. Exigió el arquero también allí, Arin, cabeceando. Qué estado físico el del arquero, mírelo, está en todos lados, parece Drupi. Sigue intentando el Asado, pero en esta estaba atento el arquero Fernández. La controla, la deja salir. Y el partido que ya empieza a tornarse poquito a poquito para Joker, que tenía 2 goles de ventaja. E iba por más, claro, no se conformaba. Llegaba el cuarto tanto, sí, arriba, se saca la mufa. El jugador Sosa, claro, el número 11. Después de un golazo y la bronca del arquero Anin. Aquí 4-1, arriba el Joker sobre Asado. Estaba en su mejor partido, no estaba en su mejor encuentro. Y Joker lo aprovechaba, claro. Porque el que la lleva es Del Sone. Solito y solo Broquet que define. Doblete para él. Y ahora sí. El partido estaba liquidado, claro, con goles de Sosa, Broquet, doblete, Del Sone y Tomasetti. Ganaba 5-1 sobre Asado, que había descontado en su momento con Merlo. Señoras y señores, final del encuentro. Triunfo de Joker.